Hola, mi gente de ConstruReyes Ingeniería. Un saludo muy especial para todos los reyes de la construcción y a las reinas de la construcción, claro está. ¿Recuerdan cuando estaban pequeños y nos preguntaban, nos hacían la famosa pregunta capciosa: ¿qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de acero? Y nos ponían a dudar. Pues nos estaban hablando de la densidad de los materiales. La densidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. La densidad de los materiales, pero no de todos los materiales. Vamos a enfocarnos en la densidad de los materiales para concreto u hormigón, que es el material por excelencia de todos los que trabajamos en la construcción. Bueno, amigos, y antes de hablar de la densidad, debemos mencionar dos conceptos fundamentales sobre esta, que son la masa y el volumen. El primero, la masa, que se identifica con la letra M minúscula, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se puede expresar tanto en kilogramos como en libras, dependiendo del sistema de unidades. Sistema internacional utilizamos kilogramos y en el sistema inglés utilizamos la unidad en libras. Acá en Colombia trabajamos con el sistema internacional de unidades, por lo tanto siempre veremos que la masa de un cuerpo la trabajamos en kilogramos. Yo sé que hay otros países de América Latina donde trabajan en libras. Me gustaría saber en sus países cómo identifican la masa de un cuerpo, si en kilogramos o en libras. Por favor, déjenlo en los comentarios y con eso todos sabemos y nos retroalimentamos sobre esta información. Bueno, hablando de masa, es muy importante recordar o recalcar mejor que no la debemos confundir con peso, porque cuando hablamos de peso nos referimos a la acción que ejerce la fuerza de la gravedad sobre un cuerpo. Ese sería el peso y se expresa en newtons o kilonewtons, y lo trabajamos mucho en problemas de estática, resistencia a materiales y estructuras. Pero acá vamos a hablar de masa, que se expresa en kilogramos. Y el segundo concepto, antes de hablar de densidad, es el volumen y se expresa con la letra V mayúscula. Y no es más que el espacio que ocupa un cuerpo. La masa, entonces, la cantidad de materia, y el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Y las unidades se expresa en metro cúbico y en pies cúbicos. Lo mismo, sistema internacional y sistema inglés. Bueno, como ya les dije, vamos a hablar acá en el sistema internacional. Por lo tanto, el volumen tiene la equivalencia de un metro cúbico igual a 1000 litros. Un metro cúbico igual a 1000 litros. Recuérdenlo porque ustedes lo van a utilizar mucho. Ahora sí, démosle paso a la densidad, que se expresa con la letra del alfabeto griego, la letra ρ. Parece una P en cursiva, pero es la letra ρ. Y significa la cantidad de masa por unidad de volumen. Por eso hablábamos de los dos conceptos anteriores, masa y volumen. Entonces, la densidad es kilogramos por metro cúbico. Estas son las unidades en el sistema internacional. Ya en el sistema inglés serían libras por pies cúbicos. Es la relación entre los kilos por una unidad de volumen, es decir, masa sobre volumen. Bueno, entonces volvemos a otra pregunta capciosa. Si podemos hacer un cubo perfecto en concreto y un cajón de un cubo también, un metro cúbico, y lo llenamos de cemento, ¿qué pesaría más? ¿Un metro cúbico de concreto o un metro cúbico de cemento? Lo mismo para sus otros materiales. ¿Qué pesaría más? ¿Un metro cúbico de arena o un metro cúbico de agua? ¿Qué piensan ustedes? Uno, dos, tres, ya, díganlo. Pues definitivamente acá las masas de los materiales son diferentes. Mantienen el mismo volumen, pero sí van a tener masas diferentes. Ya las veremos. Les voy a dejar esta tabla con densidades de los materiales. Acá van a encontrar diferentes materiales de construcción. Pero pues vamos a hablar de los materiales para el concreto. Esta tabla la pueden encontrar en el capítulo B3, eso es título B de la norma sismo resistente de 2010, norma colombiana sismo resistente. Entonces, primero encontramos el agua. El agua la clasifican en dos tipos, agua dulce y agua de mar. El agua dulce tiene una densidad estándar de 1000 kilogramos por metro cúbico. A veces escuchamos también un gramo por centímetro cúbico. Es la misma relación, pero son en metro cúbico 1000 kilogramos por metro cúbico.
El agua de mar, como lo pueden ver, es un poco más densa que el agua dulce, por lo que trae sal. Por tanto, su densidad es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Pero bueno, esto es un dato que se deja porque nosotros vamos a trabajar los concretos o los hormigones con agua dulce. El otro material que encontramos acá es la arena. Y la arena la subdividen en arena limpia y seca y arena seca de río. Entonces, la arena limpia pesa 1440 kilogramos por metro cúbico y la arena de río, pero seca, claro está, pesa 1700 kilogramos por metro cúbico. Y la arena de río, que viene con algo más de partículas arcillosas y otros componentes, es un poco más densa, 1700 kilogramos por metro cúbico. En la misma tabla encontramos que el cemento Portland a granel tiene una densidad de 1440 kilogramos por metro cúbico y la grava seca, su densidad es de 1660 kilogramos metro cúbico. Ojo, muy importante estos datos porque cuando ustedes van a cargar una volqueta, ya conocen los metros cúbicos de capacidad de la volqueta, pues pueden saber cuánta carga va a traer esa volqueta. Y finalmente vemos la densidad del concreto. Podemos encontrar concreto simple y concreto reforzado. Concreto simple es el que hacemos en obra con sus componentes naturales: cemento, arena, grava y agua. Y la densidad del concreto simple es 2300 kilogramos por metro cúbico. Puede ser hecho en obra o puede ser premezclado. Pero el reforzado, lo único es que ya es el concreto del elemento estructural que lleva acero. Por eso hablamos de concreto reforzado. Es simplemente el concreto que lleva acero. Y su densidad se estima en 2400 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya saben y ya acá pueden determinar si qué pesa más, un metro cúbico concreto o un metro cúbico de cemento. Acá está la respuesta. El concreto ya con sus componentes pesa, o mejor, tiene una densidad de 2300 kilogramos por metro cúbico. El cemento, su densidad a granel es de 1440 kilogramos metro cúbico. La arena, 1440. El agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la grava, 1660. Y estas son las densidades de los materiales para construcción.